Eta egunon guztioi, eta eskerrik asko gaur ere ona etortzagatik. Berriro gaude hemen, Txus Martin preso politikoaren egoera salatzen. Eta nola ez, bere askatasuna exigitzen. Bere osasun egoerak horrela eskatzen duelak. Dakizuen bezala, Txusek, Zaballako espetxea baino lehen, hainbat espetxe ezagutu zuen estatu frantsesean. Baita Madrilgo Soto del Real zein Basauriko espetxeak ere. Frantzian, 5 urte isolamenduan egon ondoren, trastorno eskizoafektiboa garatu zuen, gaixotasun larria, senda ezina, eta kartzela barruan nekez hartatua izan daitekeena. Beraz, eragokian hartatua izateko, etxera eraman dezatela eskatzen diogu gobernu espainiarrari, espetxean ematen duen egun bakoitzean bere bizitza arriskuan dagoelako. Basauriko herri bilguneko kideok, hilabeteak daramatzagu egoera larria ezagutarazten eta Txusen berehalako askatasuna exigitzen. Txus, etxean eta bizirik egon arte lanean jarraitzeko konpromisoa hartu dugula esan nahi dizuegu. Horrela, hurrengo ostegunean, martxoaren 22an, hemen izango gara berriro ere, exigentzia berdinarekin, Txus, askatzea. Beraz, euskal jendarteari gonbidapena egiten diogu, hurrengo ostegunean 12etan ona gerturatzeko. Eta baita, martxoaren 24 eta 25an, Bilboko plaza eliptikoan egingo diren ekintzetan parte hartzeko. 24 orduz plaza hura okupatu egingo dugu eta. Txus eta euskal preso politikoen kolektiboan dauden beste preso gaixoen askatasuna eskatzeko. Gogoratu ere, atzo Jaikiadik preso gaixoen zerrenda berriztu zuela eta momentu honetan 15 preso gaixo daudela, Txus barne. Gaurkoan, gure aldarriari ahots gehiago gehitu zaizkio. Ego Uribeko ikastetxetako ikasleek euren atxikimendua adierazi dute goizean egin duten geldialdiaren bidez. Eta orain gurekin eskualde honetako bilduko hainbat zinegotzi eta alkate ditugu. Eurak ere kezkatuta bait daude Txusen egoerarekin eta badutelako zer esatekorik. Las personas que hoy aquí compadecemos en esta movilización de Herrira Basauri somos cargos electos de Bildu, alcaldesa y ediles de la zona de Ego Uribe. Y lo hacemos con el fin de poner de manifiesto una vez más el apoyo de Bildu a cuantas iniciativas se vienen desarrollando con el fin último de conseguir la vuelta a casa de Txus Martín Hernando. Desde hace ya algunos meses se vienen sucediendo acciones de información, movilización, etcétera, principalmente en Basauri, de donde es vecino Txus, que han tenido su plasmación también en los ayuntamientos de los que somos representantes. Ya en el mes de septiembre, en el pleno del Ayuntamiento de Basauri, se aprobó una moción en la que el Ayuntamiento se comprometía a interesarse por el estado de salud de Txus Martín Hernando ante las autoridades penitenciarias competentes, a fin de que éstas actuasen según el protocolo médico penitenciario para un diagnóstico completo y una asistencia adecuada, habilitando los medios necesarios para velar por su salud, paliar cuanto antes su situación y para que, en su caso, se apliquen las medidas previstas en la legislación vigente para trastornos como el que él sufre. Queremos dejar clara nuestra preocupación ante la situación que está viviendo Txus. Txus es una muestra del atropello de derechos que todavía, a fecha de hoy, vienen soportando los colectivos de presos y presas políticas vascas. Ensañamiento con las personas privadas de libertad, negación del derecho a la salud, vulneración de la legalidad en la que supuestamente basan su actuación y un largo etcétera que traspasa los muros de las prisiones y se extiende y afecta a familias y entorno de los presos y presas. En el caso de Txus estamos hablando de que, al margen de la irreversibilidad de su enfermedad, incluso estando fuera de la cárcel, corre grave riesgo si no se toman medidas de urgencia. En la línea de sumar voluntades, compromisos, de aunar esfuerzos, desde el pasado mes de diciembre se vienen aprobando en diferentes sesiones plenarias de pueblos de la zona, como Arrandiaga, Galdakao, Basauri, una moción con forma de declaración institucional que vamos a seguir extendiendo al resto de ayuntamientos de la zona y otros niveles institucionales. Aquí, enfrente de las puertas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, exponente del sistema judicial español que recientemente ha negado su audiencia nacional la solicitud de libertad de Txus Martín Hernando. Como cargos públicos de Bildu queremos dar a conocer la moción aprobada en sesiones plenarias de nuestros ayuntamientos.